Bienvenidos a este nuevo video, amigos, en el que el día de hoy, 5 de noviembre, recordamos a Manuel Paino, militar, político, escritor y diplomático mexicano. Nació el 21 de junio de 1810 en Ciudad de México. Trabajó en aduanas y al servicio de varios generales. Viajó por varios países de Sudamérica y Europa. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de José Joaquín de Herrera. Perseguido por Santana, se refugió en Estados Unidos. Volvió a ser ministro de Hacienda en 1855, bajo la presidencia de Comonfort, a quien apoyó en su golpe de estado, motivo por el que fue expulsado de la política. Se dedicó a las letras, escribió sobre los problemas financieros de México, un compendio de historia de México, así como biografías, novelas, cuentos. En 1882 fue nombrado agente de colonización, cónsul en España. Algunas de sus obras más conocidas son Bandidos de Río Frío y Retrato Costumbrista del México del siglo XIX. Falleció el 5 de noviembre de 1894 en San Ángel, Ciudad de México. Espero les haya gustado esta historia y nos vemos en otra ocasión.